así comienza una nueva edición de Latinos Sin Frontera, un programa hecho para las colectividades y nuestras raíces, aquí por TV Cli. Bueno, y ahora vamos a la información que tiene que ver con las colectividades en la voz del queridísimo periodista Néstor Sierra Fernández. Comento que los eventos programados de Expo Colectividades Mayo 2013 son los siguientes: Expo Morón en la Plaza General San Martín, esto es en el centro de Morón, desde hoy hasta el domingo, del 16 al 19 de mayo. Tenemos gastronomía, artesanías, música, danzas y shows. También en Expo Villa General Sabio, Plaza de la Madre y el Niño, predio estación tren, estación ferroviaria de Sabio. Maquinista también gastronomía, Sabio, ¿eh? Maquinista Sabio, correcto. Sí. También gastronomía, artesanías, música, danzas y shows. Y también desde hoy hasta el domingo, del 16 al 19 de mayo. Por último, tenemos Expo Alejandro Korn en la plaza de esa ciudad, en la plaza central de esa localidad. También gastronomía, artesanías, música, danzas y shows, pero en este caso desde el 17, desde mañana, hasta el 19 de mayo, desde el viernes hasta el domingo. Muy bien, que bueno, y también tenemos otro lugar más, ¿no, Néstor? Las colectividades celebran la patria. Te esperamos el 26 de mayo en Avenida Caseros, entre La Rioja y Sánchez de Loria, de 11 a 17, para celebrar juntos la Semana de Mayo. Esto es en la ciudad de Buenos Aires. Repetimos, el 26 de mayo, el lunes, creo que es lunes 26 de mayo, en Avenida Caseros, entre La Rioja y Loria, o Sánchez de Loria, de 11 a 17, para celebrar la Semana de Mayo. Bien, sábado 25, domingo 26 de mayo. Ah, correcto. Sí, sí, en Capital Federal. Y tenemos más información a cargo de Néstor Sierra. Sí, Ricky, digamos que el taller Vagón Postal Radio Comunitaria para chicos de 10 a 12 años y adolescentes de 13 a 16 años. ¿Dónde es esto? ¿En dónde? En el barrio Las Colonias, Guidi 127, sí, entre Allende y Almeida. ¿Esto dónde queda? Esto en Remedio de Escalada. Remedio de Escalada, la Luce. Correcto, cerca de nuestra casa, justamente. Ajá. Unión Vecinal, Barrio Las Colonias, informes 4-249-7123-4249-7123, de lunes a sábados de 16 a 20, o escribir un correo electrónico, un mail a vagonpostal@gmail.com, vagonpostal@gmail.com, o si no, 4249-7123, de lunes a sábados de 16 a 20. Muy bueno, muy bueno. Y si se quieren comunicar y están viendo programa en vivo, lo pueden hacer a los teléfonos o al teléfono, ¿te acordás, Néstor? Del canal 4249-7123. Ay, como vemos en el zócalo en pantalla. Lanús informa. Y así, de esta manera, arrancamos con la noticia. Lanús informa a cargo de Néstor Sierra Fernández. Muy buenas noches, Néstor. ¿Qué tal? Buenas noches nuevamente y de manera formal ahora, Ricky, toda la audiencia. Arrancamos este bloque de Lanús informa con, bueno, tenemos varias noticias, ¿eh? La primera de ellas, algo muy importante para tanto Lanús como para gran parte de la provincia de Buenos Aires. Anteanoche, el martes, se reunieron en un salón de fiestas de Lanús Oeste, allí en la avenida Hipólito Yrigoyen, al 3200,
el intendente anfitrión Darío Díaz Pérez, con intendentes de la tercera sección electoral y también de la provincia de Buenos Aires. Ahí estamos, gracias a nuestra operadora Karina, viendo las imágenes, que son imágenes propias estas, ¿eh? Hemos tomado ahí la intimidad de la charla, de la discusión de los intendentes, o las conversaciones estaban. Bueno, vemos a Darío Díaz Pérez, al lado el intendente Seco de Ensenada, también José López, secretario de Obras Públicas, es el secretario de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura de la Nación, y así como Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, también el de Lomas de Zamora, frente a Díaz Pérez, Martín y Zorral. Ahí vemos, nos metimos con nuestra cámara indiscreta en plena conversación de los intendentes. Hasta que nos dijeron, no, mirá, no puedes estar acá. Bueno, pero queríamos obtener las imágenes para... Exclusivo de Latinos Sin Frontera y la cámara viajera, ¿eh? Ahí vemos la cocina del que se estaba charlando, te cuento. Son, sí. Se trata de obras hídricas y los intendentes tuvieron cuenta el cambio climático y las repetidas tormentas que se suceden en Gran Buenos Aires y Capital Federal y bueno, en la provincia de Buenos Aires, lo que pasó hace poco en La Plata. Entonces, bueno, buscan con obras darle una respuesta a esto rápida, la incantación del agua y demás. Así que una reunión importantísima con obras que algunas ya comenzaron y otras comenzarán en la próximas, en los próximos días. Como también ya comenzaron algo que habíamos adelantado en Punto Sur, perdón por el chimbo, pero bueno, ya salió Punto Sur de este mes de mayo, donde tenemos noticias bastante, bastante picantes, por ejemplo, acusación de Díaz Pérez de golpista y destituyente a gran parte de la oposición, después explicaremos. Pero bueno, lo importante para la ciudadanía, sobre todo de Lanús, pero antes yo quisiera ir a las imágenes para concluir con la nota anterior. Vamos a ordenarnos, que tenemos las palabras del intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, y José López, con respecto a las conversaciones que mantuvieron con respecto a las obras hídricas. Exclusivo de Latinos Sin Fronteras. Tuve una reunión muy especial de los intendentes de la tercera sección electoral para tratar de los proyectos de obras hídricas. Cuéntenos básicamente qué se trató de estas obras. Bueno, digamos que la motivación siempre es la misma. Lo que nos pasa en muchos de nuestros municipios es que se ha acelerado con la problemática del, por lo menos como título grande, el cambio climático, ¿no? Con sus distintas acciones que van ocurriendo en las emergencias. En esta oportunidad nos hemos encontrado todos los intendentes de la tercera sección electoral, una región muy grande, donde queremos adelantarnos a nuevos problemas. Y adelantarse significa prepararse, planificar, establecer planes, y en eso siempre cada intendencia cuenta con el vecino, con la región, pero cuenta fundamentalmente con la provincia, y para nosotros en el área metropolitana, elementalmente, como gran ayuda, el gobierno nacional. Por eso la presencia con nosotros hoy del Ministerio de Obras e Infraestructura de la Nación, con el Secretario de Obras Públicas de la Nación. Nosotros trabajamos permanentemente con los intendentes y no sentimos que en ningún caso nos hacen reclamo, simplemente es una jornada de trabajo. De 264 obras que presentaron, ya están en marcha 241, y eso marca la gestión que tienen cada uno de los intendentes, como es el caso hoy del municipio de Lanús, donde, bueno, seguramente ustedes nos van a acompañar en la puesta en marcha de un convenio que tiene que ver con la refacción y la puesta en valor de 46 clubes en el distrito, y esta es una acción muy importante. Bien. Ahí estamos, seguir compartiendo la tarde. Con el mate, atrás no me dieron el mate, claro. Pero bueno. Seguimos entonces con algo muy importante para Lanús Este, y creo yo para toda la comunidad de Lanús en general. Están renovando la avenida 9 de Julio en Lanús Este. Avenida media peatonal, ¿no? Algo así medio parecido. Mira, te cuento. Será la avenida totalmente reestructurada y renovada. El principal centro comercial del distrito se transformará estructuralmente en un paseo semi peatonal, más amplio,
con veredas reformuladas y construidas a nuevo, incluido el mobiliario urbano. Van a renovar todas las veredas, van a instalar caños de desagüe mucho más grandes, también van a poner, bueno, iluminación nueva y habrá Wi-Fi. Puedes ir, sentarte allí navegar por internet. Ya comenzaron las obras que se presentaron el mes pasado, nota de Punto Sur, en el centro comercial de Lanús, pero hay muchos vecinos que ahora protestan porque los perjudican las obras. Obvio, claro, la gente no puede llegar porque se embarra, además, pero bueno, es una obra más necesaria y muy importante para esa zona de Lanús. Esto es 9 de julio, entre 29 de septiembre, de la estación hasta la calle Salta, unas 7, 8 cuadras aproximadamente. Muy bien, Néstor. Bien. Muy buena la información, Tenemos mucho más, por supuesto. Más información con Lanús Informa a través de Néstor Sierra Fernández en su bloquecito del diario Punto Sur, también compartiendo con nosotros toda la información a vivir por la vez de Lanús y toda la zona sur. El próximo entrada hablamos de paro en los hospitales bonaerenses y cuestionamiento de Victoria Donda a Elisa Carrió y algo más de perditas de nuestra ciudad. Y continuamos haciendo un tributo que acaba de desaparecer Manolo Galván, españolísimo, él se radicó aquí en la República Argentina y nos dejó toda esta obra musical. Así que bueno, desde aquí nuestro pequeño homenaje a Manolo Galván. Quiero resumir la información, falleció lamentablemente de un enfisema pulmonar producto de su adicción al cigarrillo. Así que bueno, marcó una época. ¿Cuánto nos enamoramos con Manolo Galván, Claro que sí. Bien. Y aquí estamos compartiendo con Patricia, con Leo, y vamos a ir un toquecito de información de la mano de Néstor Sierra. Sí, para contarles el intendente Darío Díaz Pérez, el intendente Lanús, refrendó con su firma la concreción de obras para clubes del distrito. Qué bien. También lo suscribió con el acuerdo con el secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, que veíamos anteriormente en otro tema. Bien, contempla esta obra la realización de 46 obras para en otros tantos colegios del distrito. Estuvimos en la presentación de estas obras y tenemos las imágenes a señor director y nuestra operadora. Importante firma de convenio, Darío, con los clubes de Lanús. Sí, muy importante porque se le da comienzo a una serie de obras, ayudas que a partir de un plan del gobierno nacional podemos trasladarla directamente a las instituciones que tienen y crían nuestros pibes de Lanús, y eso es primario para nosotros. Muy contentos por el gran trabajo que está haciendo el intendente Darío Díaz Pérez, porque acá el trabajo en los clubes, el trabajo con la juventud, el trabajo con los dirigentes de la comunidad organizada, es el trabajo que nos pide permanentemente la presidenta. Y este trabajo lo está haciendo muy, muy eficientemente un gran intendente que tiene Lanús, como es Darío. Y siempre consideré que para mí están primero los pibes en el deporte, primero los pibes en la educación, primero los pibes en la recreación, en la salud, y esto es un poco lo que estamos haciendo hoy, juntando todos los recursos que ponemos para que lo tengan los dirigentes de los barrios, que se aguantan las buenas y las malas en instituciones que muchas veces, sin un peso, ponen plata de su propia familia para que a los pibes no les falte nada. Entonces eso tiene el valor más importante, hay que ayudarlos y premiarlos, y el Estado tiene que estar ahí al lado. Seguimos con otro tema, el tiempo es tirano, se nos acaba el tiempo muchísimo. Digamos que siguen, lamentablemente, el paro en los hospitales bonaerenses al reclamo de mejoras salariales por 96 horas. Reclaman, por supuesto, un aumento de sueldo mínimo de 5.500 pesos, los médicos estamos hablando, 5.500 pesos de mínimo. Y por último, si te parece, recordamos se pueden consultar los padrones para ver si uno está o no, si cambió los documentos últimamente y demás, para estar seguro, hasta el 25 de mayo en
www.padron.gov.ar por internet, o si no, a través del teléfono 0800 999 2737, 0800 999 2737. Ahí sale si estamos o no estamos, no los lugares de votación ni mesa ni nada de eso, será posteriormente. Ahí simplemente si figuramos o no. Esto para las elecciones primarias del 11 de agosto y las definitivas del 27 de octubre. Muy bien, así pasó todo el informe de Lanús a cargo de Néstor Sierra, y será hasta el próximo jueves.